¿Cómo has estado, Sebas? Bien. Ha pasado tanto tiempo después de que veíamos estos atardeceres todos los días. Sabes que te extraño mucho, Meli. Sebas, es bonito recordar el pasado, pero quedó atrás. Solo fue una etapa. Una etapa de 3 años que terminó hace solo 8 meses. Parece que fue ayer. Sí. ¿Cómo es él? Es, pues, todo lo que yo buscaba. Tal vez todo lo que no encontraste en mí. Sabes, desde hace 8 meses no veo un atardecer como este. ¿Es en serio? Hace un mes subiste una foto a Facebook con unos amigos y estabas en una playa, igual o mejor que esta. No eran amigos, eran compañeros de trabajo. Y es cierto, no había visto uno como este. Me di cuenta que viajaste a Rusia hace un mes. Felicidades, era tu sueño. Bueno, no fue fácil, más con todo lo que ha pasado. Pero lo hiciste. No fue fácil. Pero a pesar de todo lo conseguiste, Sebas. Estás diferente. ¿En serio? Algo debo haber cambiado. Pues sí. Pero a pesar de todo, sigue siendo el mismo. Te amo, Melissa. Me gusta tu sonrisa. Me gusta pizza. La pizza. ¿Es en serio? Okay. La Pizza. pizza. ¿Qué recuerdos tiene este lugar? Dímelo a mí. Oye, de verdad me alegro mucho que consiguieras todo lo que te propusiste, Sebas. ¿Te refieres a...? Al trabajo, a la casa en San José, al viaje a Rusia. Casi se me olvida. ¿Qué es esto? Ay, mi llave.
¿Te acuerdas la carta que te escribí para nuestro aniversario? La que no te pude dar cuando... Ya no hay nada más que hablar. ¿Qué es lo que quiere, ah? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué mierdas no puedes decir las cosas de una vez, ah? ¿Por qué no puedo ser claro? ¡Ya dígame! ¿Qué querés que te diga? ¡Dígame! Quiero saber por qué putas me diste vuelta y por qué putas fuiste tan zorra conmigo. ¡No me digas zorra! ¿O yo? Mira, la verdad es que yo nada más lo que quería era... Perdón, Sebas. De verdad, perdón. Fue hace mucho. ¿Todavía están mis trabajos de la U? Tal vez haya algo más. Cómico. Siempre hemos venido a ver el mar, pero nunca nos habíamos preguntado por qué las olas van y vienen, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Sí, es en serio. ¿Nunca te has preguntado eso? Bueno, sí, pero hay una explicación científica para eso. La gravedad y la posición de la luna empujan las partículas del agua que forman las olas en un vaivén sobre la arena. Ellas se devuelven recíprocamente. Sebas, es en serio. Digo, ¿por qué no se disipan en la arena, en el mar? Disipan. Creo que se disipan es la palabra indicada. Tal vez todo debe volver a donde pertenece. ¿Cómo es ella, Sebas? ¡Wow! Ya extrañaba ese temperamento. Tú lo preguntaste primero, ahora me corresponde a mí. Bueno, ella es... Ay, déjame adivinar. Es trabajadora, estudiada, respetuosa, amable, hermosa. Tiene todo lo que habías deseado en una mujer. No, verás, tiene un pequeño problema. ¿Qué problema puede tener una mujer como ella? Que no eres tú. Cómo se mueven las redes sociales. El dardo del amor.
¿Eso querías? ¿Fugarnos a Rusia? Éramos niños. No, no éramos niños, Sebas. Fue hace 8 meses. Créeme, éramos niños. No lo creo. Porque escribirme por chat sin llamarme antes no es muy maduro que diga. Todos maduramos diferente. Me hacía falta esa risa. El teléfono. El teléfono. ¿Aló? Sí, mi amor. Sí, llego como en 1 hora. No te preocupes, tranquila. Tranquilízate, ¿sí? Está bien, ok. Cuídate, yo también. Chao. Meli. No, no, tranquilo. Yo entiendo, será mejor que te vayas ya, Sebas. Mira, Melissa. Si algún día quieres... No, Sebas. Es mejor dejar las cosas en el pasado. Hola, Meli. Ayer, después de que nos peleamos, se me ocurrió hacerte un video que resume parte de lo que hemos vivido juntos. No sé si te va a gustar o si ni siquiera lo vas a ver, pero aquí va. Ay, ya es.
Y vean la cara de Sebas. Oh, muy, pero ¿quién va a llorar? Mírenlo, mírenlo comiendo cuatro cartitas. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Rojo. Estamos con Sebas. Está roncando. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?